Buenas tardes, ya han pasado algunos minutos desde las 2 de la tarde, estamos aquí en vivo en Canal 7 de Jujuy para compartir una nueva edición de Entre Líneas. Hoy les cuento que el invitado que tenemos para charlar 30 minutos aquí en la tele es un hombre que se caracteriza por el trabajo, por haber trabajado mucho, por seguir trabajando y también por dar trabajo. Un factor común, un común denominador a lo largo de la vida de este personaje que nos acompaña el día de hoy. Hoy un saludo inmenso para la localidad de Fraile Pintado, que sigue nuestros contenidos a través de las diferentes plataformas, DirecTV, Flow Digital y Canal 4Go, pero también nos siguen a través de nuestros contenidos de somojujuy.com.ar, el diario digital que nos acompaña, nuestros compañeros de Somos Jujuy, que también tienen el contenido diario del programa de Entre Líneas inserto dentro de la portada del diario. Vamos a conocer el perfil de nuestro invitado, ¿les parece bien? Hoy está con nosotros Rubén Armando Rivarola, él es candidato en estas elecciones. Su familia trabajó para crear diferentes empresas en Jujuy. Su mamá fue importante, determinante en todas las decisiones empresariales. Tiene dos hermanas, Vilma y Noemí. En el año 2011 encabezó la lista de diputados nacionales del PJ y en 2017 asumió como presidente del partido. Actualmente es diputado provincial y presidente del bloque justicialista en la legislatura. Sí, hoy estamos aquí con, eh, con Rubén Armando Rivarola. Con él vamos a hablar de lo que es el trabajo, de la que es la cultura del trabajo, pero también de su candidatura como gobernador de la provincia de Jujuy. Corte y ya volvemos. Baby, En la pantalla de Canal 7 de Jujuy. Hoy el invitado es Rubén Rivarola. ¿Cómo está? Buenas tardes. Buenas tardes, Claudia. Muy, muy bien. <laughs> ¿Muy bien? Seguimos trabajando fuertemente. ¿Cómo por, venimos eh, haciendo por, hace por mucho qué, tiempo? ¿no? ¿Por qué ese factor común? ¿Por qué eh, es esa línea, el hilo conductor, lo que más se destaca y lo que más destaca el candidato? El tema del trabajo. Eh, el trabajo dignifica a cualquier, a cualquier persona. El trabajo une a la familia. Uh -huh. Eh, será los años, no sé por qué, pero para mí lo principal es la familia, estar juntos los domingos, se está perdiendo en muchos hogares que de unirse, tanto el que tiene suerte, que tiene el padre, la madre, eh, los hermanos, que estén juntos. A veces dos horas en la mesa o tres, a nadie le hace mal y no es tanto el tiempo y ahí son los lazos más fuertes que puede tener la familia. Uh -huh. Sin familia es difícil eh, salir y, y decir, bueno, y tener los mejores consejos que son el que tiene suerte, que tiene su mamá y su papá, son los mejores consejos, son los consejos más claros y por los años realmente son los consejos que uno tiene que llevar hacia adelante. Yo tengo la desgracia de, que, de haber perdido a mi padre, pero lo no tengo a mi madre, que tiene 92 años y que cuando a veces uno se siente por más grande que se cree, a veces uno se siente que... Algo que sea, bye, un beso y un abrazo y un tecito. Y bueno, eso es lo que uno necesita: eh, el, el, un abrazo sincero, un abrazo que le va a decir Rubén, por mi mamá de mente anda perfecto y de cuerpo también, ¿no? Uh -huh. eh, te dice, mira, hace esto. Bueno, su ilusión es, como lo viene haciendo desde hace mucho tiempo de chica, también ella tuvo que trabajar. Eh, y Su vida es el trabajo. Si sí, yo le digo las cosas que me cuenta, que quiere hacer, le digo, mamá, eh, ya los años que tenés no, no podés proyectar una vida 100 años más. Ella pro proyecta su vida para 100 años más. Eh, bueno, eso me da alegría, me da fuerza. Los domingos estoy con ella, eh, comemos eh, lo, que, lo que ella decide hacer porque manda. Eh, y bueno, y esa es mi vida. Mi vida es. Soy feliz, tengo dos hermanas. Bárbara, tengo tres hijos bárbaros, grandes ya, y, y mi vieja que me sigue acompañando. Bueno, yo le digo mi vieja, perdone, mi pero mamá. Es que, pero es que es mamá. la mamá, en el lenguaje de la casa, sigue sí, siendo la viejita, ay, con ay, mucho sí. cariño, con mucho amor. Ahora, Rubén, ya tenemos dos elementos: tenemos mamá y tenemos trabajo. Sí. En su vida, ¿qué determinantes fueron? ¿Cuán determinantes fueron? Eh, mire, eh, en los tiempos de antes, digamos, cuando terminamos de, de las clases, de, las vacaciones, no había dinero como para decir, vayan a hacer de vacaciones, vayan para un lado, vayan para el otro. Uh -huh. Mi padre y mi madre decían, bueno, tenés que hacer algo. Y bueno, ¿qué voy a hacer? 12 años, ¿no? Con la felicidad que me decían, bueno, acá tenés un chapista al lado, tenés un albañil, tenés un tornero, tenés una parte de mecánica, anda a aprender de todo un poco. Y no era malo que en las vacaciones se vaya y, y, y aprenda uno algo en la vida, porque tiene que aprender. Uh -huh. Y ahí fuimos, realmente por eso le digo, a mí de lo que me hablan he aprendido, pero no fue por, por una obligación que me imponía, fue por un deseo personal. Por eso le digo que yo soy feliz. Eh, le agradezco a mi familia y principalmente a, a mi madre y a mi padre, porque siempre alguien conduce en la casa. Son mentira sí. que, que en, la, en mi casa conducía a mi mamá, <laughs> ahí, ahí hay mamá, mamá. hay una mamá. Ahí está, que contiene. Ahí está mi mamá. ¿Ves? Yo acostado como si fuera un bebé. Sí, tal cual. Bueno, pero bueno, es lo que. Pero son costales que... de entre casas y muy común en el living de mi mamá estaba, mire. En el living de mi mamá. Por eso hay que cuidar a la madre, el padre, nunca olvidarse de ellos. Eh, ¿Cómo empecé mi vida? Y claramente, aprendí haciendo de todo. Todo lo que usted me pregunta puedo decirle. Pero fue gracias a, a mi padre y a mi madre que me dejaban hacer cosas, eh, estar al lado de ellos, trabajar juntos al lado de ellos, conocer alegría y conocer tristeza también. Uh -huh. Y eso lo va forjando uno en la vida, que es lo que quiere hacer. Bien, Rubén, el primer recuerdo del trabajo. La, la primera imagen, esa que no se olvida más, la que queda registrada en la retina. Y mire, eh, lamentablemente voy a contar una cosa triste y después de, de alegría. Nosotros antes los créditos se los pedía por el intermedio de los escribanos. Antes el que prestaba la plata, estoy hablando muchos años atrás, uh -huh. o el dinero, eran los escribanos, entonces los escribanos le hacían un, un préstamo, pero sobre la hipoteca de su casa. Y mi padre era para comprar un, un camión, en un Ford 37. Miren, me acuerdo bien. Y bueno, y todos alegres, y después, bueno, era difícil pagar la, la cuota. Y, se ne... y mi padre me dice: Bueno, Rubén, me tenés que ayudar. Eh, no podemos tener toda la, digamos, eh, el personal que él ocupaba para que le ayude. Y mis dos hermanas, que son maestras las dos, y dijeron, vamos, papá, yo te voy a ayudar. Hermanas, mujeres. Y se golpeó que ya era mujercita, entonces le daba un poco de vergüenza, le golpeaba en las piernas con los cajones. Uh -huh. pero ahí estuvimos, toda la familia unida, todos, todos porque era la única forma de salir. Y así salimos, y así después pagamos el camión, después compramos otro y fuimos trabajando. Ese fue un principio durísimo yo le veía a mis hermanas que ya andaban siendo jovencitas y, y decían, vamos, vamos y se fueron ellas y nos ayudaban a bajar los cajones en ese momento éramos distribuidores de, de vino y cajones de cerveza que era la, la Palermo muchos no se acuerdan de acuerdo a esa marca y bueno, y mis hermanas con, con yo que era, era era bebé todavía porque uno a los 12, 13 años todavía sigue siendo bebé y estuvimos todos, todos. Mi madre, mi padre, mis dos hermanas y el que habla. Y así salimos adelante. Uh -huh. Y eso fue una alegría, cuando pudimos pagar, terminar de pagar al escribano, que no estoy hablando más de los escribanos, que quede claro, pero era el que daba los créditos. Pero es que era la forma como se, se gestionaba no el crédito. No había otra forma, uh -huh. no había. Y de ahí salimos adelante, de ahí empezamos, de ahí empezamos. Mamá con su almacén, mi papá con su camioncito, y bueno, y toda la familia unida que por eso le digo la familia es lo más importante los momentos difíciles y los momentos alegres yo me acuerdo que cursamos una plaza con mi todavía eso me, lo tengo mire en la memoria y mi mamá me agarró la mano y me llevaba y, y fuimos a pagar el escribano y pagamos la cosa terminamos de pagar yo digo mamá ya terminamos qué alegría yo creo que esos momentos no me voy a olvidar nunca en mi vida lágrimas alegría y, y llegamos a la final uh -huh. de poder llegar a pagar y la satisfacción no satisfacción de tener personal claro en la que familia sí. claro que sí ahora eh, Rubén hoy en día en ese momento el, el, el trabajo el trabajo en la familia y demás pero hoy en día dar trabajo qué significado tiene y para mí es una alegría todo lo que puedo eh, dar un trabajo eh, en esta provincia porque yo lo que tengo está puesto en esta provincia Llegar a un límite que uno dice, tengo 2.500 empleados en forma directa y dice, qué lindo, qué lindo, mire lo que estoy contando, no podíamos pagar eh, eh, una cuota, no podíamos terminar de pagar una hipoteca y hoy me dio el lujo de decir, tengo 2.500 empleados que están todos en la provincia de y no que están en un lado, ¿no? estamos todos en la provincia y llegar esta eh, eh, mañana me llamaron y dice bueno cómo vamos a hacer bueno busquemos paguemos hagamos así así pues todavía sigo manejando eso increíblemente sigo en la misma posición y eso es, es vida es alegría es decir pude pude llegar a esto y soy feliz yo soy feliz muchos me pueden decir bueno jubilate pues ya tengo la edad de jubilarme no me voy a jubilar. No, para nada. Eh, no me voy a jubilar porque no me veo en mi casa y no me veo de muchas vacaciones. Yo soy un hombre de muy pocas vacaciones, muy pocas vacaciones. Dice que a veces hace falta salir, abrir un poco más la cabeza hacia afuera. Y bueno, mi, mi idea es conocer que como la conozco toda mi Argentina, primero mi casa y después hacia afuera. Conozco algunos lugares tampoco, no es que nunca hayan salido hacia afuera, pero el 90% lo hice digamos, el turismo en nuestra gran Argentina. Uh -huh. Y bueno, soy feliz con lo que hago. Uno tiene que hacer lo que se siente bien, lo que se siente feliz, se reniega, que dice yo no reniego, yo no. no toda, todo eso es normal en nuestra vida. Pero yo a veces voy a las empresas, no lo digo que voy todos los días, pero voy a la empresa y la gente me saluda bien y estoy feliz, y estoy contento. A veces compartimos un asadito un cafecito, lo que, me, lo que tengamos en ese momento, uh -huh. y no lo hago con esfuerzo, lo hago porque me gusta. Y a veces me gusta, de ello aprendo también. De ello se aprende. Son mentiras que uno las sabe todas. Todos los días se aprende una cosa nueva. Y se aprende con, lo, con la misma gente que viene trabajando, con los gerentes, con los contadores. Eh, nunca termina de aprender las cosas uno. Siempre falta otro poco más, otro poco más, y llega eso y otra cosa más yo le digo que los sueños hay que seguir teniéndolos. Uh -huh. Son mentiras, dicen, no, yo llegué acá, listo. No, el día que usted llega a lo que usted desea en su vida, y, y ya, bueno, le quedan metas. Entonces tiene que buscarse todo el día una cosa nueva. Terminamos de tomar el vaso de agua por decir una cosa, otro, vemos qué, qué más podemos hacer. Uh -huh. El trabajo da dignidad, fortalezas ganas de seguir viviendo y de seguir trabajando en cada lugar. Eh, es lindo. A mí me encanta. Eh, no le digo que vivo mal, porque sería mentira eso, y venir acá a mentir. Vivo bien, tengo lo que realmente deseo. Y, y bueno, ¿qué más puede pretender uno en la vida? Tengo salud, salud, que, que realmente es lo que más puede apreciar uno en su vida, ¿no? Uh -huh. Rubén, ¿qué dice esa mamá? Que hoy ve a un <laughs> hijo que, que ha crecido. Y de repente lo compara con, con el hijo que llevaba los cajones. ¿Qué, qué y lo mi mamá que, es feliz es conmigo. Dice? Mire, yo eh, les podría decir tantas cosas de mi vieja, pero no me alcanza. No tendríamos tiempo. No tendríamos tiempo. Mi vieja es. Ella dice que tiene tres hijos, pero tiene uno solo. Y lo hago así. Se y se mis modifica. hermanas ladran y se enojan. Pero bueno, ella es la forma. Eh, es mi vida. Es mi vida. Yo uh -huh. sé que me va a acompañar un tiempo largo, que Dios quiera que sea largo, pero es una mujer muy inteligente, es una mujer pensante, uh -huh. es una mujer que me da vida y si fuera ella, mire, me deja, tengo que trabajar a la noche. Cuando <laughs> llego a la una de la mañana me hace <laughs> trabajar hasta las siete. Porque es su vida, es su forma de pensar. Rubén... Eh... ¿Por qué de repente en toda esta vida, pujante, de trabajo, ¿por qué de repente aparece la política? O ¿Cómo aparece la política? Mire, la política eh, en contra de toda mi familia, también uh -huh. se lo tengo que decir, eh, no querían que esté en la política. Y yo llego a un momento que dice, bueno, busquemos los sueños de cada uno. Por eso volvemos a las ideas. Y yo antes decía, pero el diputado, el diputado nacional, el diputado provincial, y yo digo, y yo de, de bajar cajones, de estar y compartiendo alegría y tristeza, digo, ¿por qué no puedo ser? ¿Por qué no puedo ser? Uh -huh. Bueno, por supuesto me reuní con mi familia, oh, usted sabe lo que me han dicho. Lo peor, no querían saber nada. No había acuerdo. No, no, había, no había acuerdo. Entonces le digo, denme una oportunidad, si ustedes no me apoyan, que es mi familia, ¿quién me va a apoyar? Entonces, uh -huh. eh, la que primero me dijo, bueno, bueno, yo voy a aceptar, que fue mi vieja, mi viejo, ni nada, mis hermanas, ustedes no saben las cosas que me decía. Bueno, y así entré en la política, y así uh -huh. empecé a trabajar. Y realmente me gusta, me gusta porque yo... Pienso que una vez se puede dar algunas soluciones y lo hace de la, de la parte que uno pueda como humano, y la otra parte lo puede hacer de la política. La política, cuando se trabaja para la gente, se puede lograr muchas cosas. Uh -huh. Cuando solamente trabaja por sí, para él solo, y bueno, seguramente es un fracaso. Yo vengo, eh, y mire que varios me quisieron sacar de la política. Está bien, hay que decirlo. Porque... Bueno, y hasta ahora sigo y sigo peleando y sigo fechando y. Y yo a veces eh, tengo recuerdo de, de muchos compañeros que hoy o no están o ya abandonaron la política. Eh, bueno, hay que tener una decisión en de su vida, así como mi decisión es seguir trabajando fuertemente para mi provincia, fuertemente por lo que pienso. Eh, muchos dijeron, basta, ya no, no queremos, ya está, se terminó. Y yo a veces lo hablo. Le digo, ¿cómo hace para quedarte en tu casa tranquilo? Eh, Tenés que pechar y seguir para adelante. Cuando te toquen, yo le digo, cuando les toquen el timbre, le digo, y ya está, hermano, ya cumpliste, uh -huh. ya cumpliste, hiciste lo que vos decías de tu vida. Y yo decía, y me gusta la política, no me anda mintiendo. Eh, Rubén, el trabajo diario uh -huh. no permite eh, descanso, o por lo menos no hay aquí una persona que vaya a tomar descanso. ¿La política permite descansos? No, cuando uno quiere no. Uh -huh. eh, los descansos... Pueden ser para que alguno desea descansar, como es en el trabajo. mucho. Muchos me critican, me dicen: ¿Pero, pero, ¿Para qué seguir trabajando? ¿Para qué? Y porque me gusta. Y yo no, no lo haría. Todo lo que me gusta lo voy a hacer. Y el día que no me guste más algo, no lo voy a hacer. Uh -huh. Pero eh, varias veces me dicen: Che, Rubén, y tengo amigos que, que están bien de, de una posición económica, tanto en la provincia de Jujuy como en otros lados, me dicen: Basta, Rubén, dice. Eh, ¿Para qué hay que ir? Y digo, yo no, ya, no, ya uno no trabaja por el dinero, por lo que va a tener, ya está eso. Entonces es algo personal, es un orgullo, es un orgullo llegar a los lugares que uno quiere llegar, charlar con, con otras personas, que a veces no son de la provincia, que son hacia afuera. Y yo les digo, y me dicen, che, Rubén, pero ¿cómo te das tiempo? ¿Cómo querés hacer todo? Y yo le digo, lo hago con gusto. Cuando uno trabaja con, con gusto y, y lucha, eh, llega todo. Son mentiras que sin, que sin sacrificio uno llega a nada. Todo es con sacrificio. Mira usted, ¿qué, qué haría mi casa yo ahora sentado mirando la siesta o mirando <laughs> tele? O, o el domingo estaría todo el día en la casa con mi, con mi madre y los lunes empezaría otro, bueno, trabajo un ratito. No es mi vida, mi vida es el trabajo. Rubén, ¿a qué hora arranca el día? No, últimamente yo antes arrancaba a las 6, Ahora me estoy haciendo un poquito más malo, A las siete, siete menos diez ya uh -huh. es un despertador que uno tiene, no necesita el despertador de la casa, por más de, que ya no se usa más despertador también. Pero solo se despierta, usted se acuesta a las 3, 4 de la mañana, igual se despierta a esa hora. Y, y justamente esa era mi segunda pregunta, ¿a qué hora termina el día? Eh, la verdad es que no le podría contestar porque hay días que a termino a las 12, a la 1, ahora que estamos en política terminamos a las 2, eh, y bueno, pero lo normal de mi vida es 12 de la noche llego a mi casa, uh -huh. lo normal. Porque hay horas que usted puede trabajar tranquilo, que no, te, no llena tanto los teléfonos, empieza a revisar algunas cosas. A las 12 estoy en mi casa, ya es ahora trato. Y ahora que estamos en política fuertemente trabajando en toda la provincia, llegamos a la una, una y media. Pero no me puedo decir, llego a mi casa y me acuesto a dormir. Eso es mentira, uno llega con toda la fuerza, se acuesta, empieza a pensar qué va a hacer mañana, qué queda esto. Y a veces. Eh, no lo voy a negar, a veces uno toma una pastillita para dormir, entonces toma la pastilla y, y bueno, cuando le empieza a hacer efecto ya, ya es medio tarde y ya se tiene que levantar así que yo no sé, no, no recomiendo que, que tomen uh -huh. pastillas pero a veces me tomo una pastilla para, para ver si puedo dormir porque no, uh -huh. no puedo dormir de noche será por la edad, que ya dormimos menos también es cierto eh, o, o por son lo tantas que va a cosas en la cabeza eh? O son cosas tantas en la cabeza cosas. Son muchas uh -huh. las cosas. Yo que le pido a la vida y, y a Dios que me dé salud. Uh -huh. Además, después del resto, me lo voy a, lo tenemos que rebuscar cada uno. Uh -huh. Rubén, ese niño de los cajones, sí. el joven trabajador, sí. eh, el hombre de empresa y el político. Sí. ¿Por qué quieren ser gobernador? ¿Por qué quiero ser gobernador? Porque quiero mi provincia. Uh -huh. La amo, mi provincia, amo a todos los ciudadanos. Y, y la verdad que... Eh, cuando usted camina y va a los barrios y ve cómo viven, que la gente le pide trabajo, 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 y ve que en algunos lugares no tenemos agua, no tenemos placa, eh, los, digamos los jóvenes, sin ofender a ninguno, ¿no? eh, los jóvenes a veces se casan y con la alegría de tener una familia, de tener un techo propio, empiezan a alquilar, después ya no llega, se vuelven a, se vuelven a las casas de los padres, de los abuelos. Y realmente eso mmm, no me gusta, no me gusta. Uh -huh. Se habla mucho de, de trabajo y de grandes obras en esta provincia y cuando usted camina en la calle ve otra clase de situación económica que viven todos los ciudadanos de nuestra provincia. Y malos empleos públicos. Mire, tendría tantas cosas para decir, no sé si me va a dar el tiempo, pero eh, yo quiero otra provincia. Yo quiero una provincia de paz, que ya la tenemos. Quiero una provincia de mucho trabajo, una provincia de muchas pymes, pequeños, pequeñas y grandes empresas. Grande empresas muchos se enojan, pues digo, grande empresa. La grande empresa a veces tiene 120 empleados, así que no son tan grandes, son las pymes grandes. Y colaborar fuertemente. Mira, ayer estuve en Perico, en El Carmen, y realmente cuando me dicen la cantidad de, de hectáreas que nosotros somos orgullosos del tabaco de Jujuy, y me dicen que están eh, plantando solamente el 60% de las tierras que, que hay en Perico, Monterrico, en el y, y yo digo, ah, ¿qué está pasando? ¿Qué pasa acá? Hay que ayudar a los productores, a los chicos, a los medianos, que son los generadores de trabajo. Uh -huh. Y el único que puede ayudar es el gobierno. No hay otra forma. Nadie puede decir de, de algún privado que vaya y diga, no, está bien, yo no te puedo ayudar. Mentira. Mentira, el que tiene la responsabilidad y tiene la situación de poder arreglar a todos esos productores. Eh, y aparte, más me dolió cuando estaba charlando, que vengo notando eso, que muchos van y el tabaco de nuestra provincia van y lo venden a Santa. Eso no me cayó muy bien. Uh -huh. Yo le digo, tenemos que trabajar entre todos para que realmente la Cámara, la cooperativa, empiece a trabajar como tienen que trabajar se tienen que unir cada vez más. Tenemos que empezar en los productores que antes se hablaba de 12.000, 18, 20.000 personas en el tiempo de, de cosecha. Y hoy con suerte no sé si llegan a 10.000 personas que se está trabajando. Hemos perdido 10.000 puestos de trabajo. Hemos perdido eh, mucho dinero que quedaría en la provincia, porque el, tab el tabacalero chico, ¿qué quiere hacer? Cambiar su camioneta, cambiar el que puede, cambiar, eh, arreglar su casa. Vivir mejor, eso es lo que se pretende en nuestra vida. Por eso le digo: nosotros vamos a trabajar muy fuerte con los tabacaleros, con los finqueros, con los, con los comerciantes, con los industriales, con las pymes. El Estado tiene que estar presente, el Estado tiene que acompañar esa situación. Si no la acompaña, a mí no me sirve decirle ahora: mire, cuando yo sea gobernador a partir del día de diciembre, eh, voy a hacer dique voy a hacer puentes, voy a hacer grandes rutas. Si la gente no tiene para comer, hoy la gente no llega a fin de mes para comer. Tenemos los sueldos más bajos de, bajo de la Argentina, tenemos sueldos que nos hemos quedado en el 120% menos que la provincia de Santa. Yo no quiero ir, de mucho habla que Buenos Aires, hablemos cerquita, 40 kilómetros, 50. Uh -huh. eh, tenemos los sueldos más bajos que tiene la Argentina. Tenemos una diferencia de los sueldos de, de Santa a los con el mismo cargo de la provincia, maestro, policía, enfermera, el 120% menos estamos pagando nosotros en esta provincia. Y con la situación de lo que se vive es muy difícil. Es muy difícil llegar a fin de mes, es muy difícil decir, en Jujuy se vive bien. Yo realmente estoy en desacuerdo de eso, Jujuy se vive mal. Eh, muchos me van a decir, pero ¿por qué hay tantos empleos públicos? Y, bueno, si no hay trabajo privado van a seguir aumentando empleos públicos. Y el único sostén que puede tener los ciudadanos de Jujuy a veces es trabajar en el Estado. Uh -huh. Hay que decirlo, porque si no parece que es algo malo. Eh, si no le damos oportunidades a las pymes, eh, a los emprendedores, a los jóvenes, decirle acá tenés un crédito y controlado por el Estado, controlado por el Estado, porque no es solamente darle el crédito y después de olvidarse. Hay que guiarlos. Tenemos 95.000 empleos públicos y debe haber 1.800 cargos que son directos. Del Estado, de, del Estado provincial, que son cargos políticos. ¿Por qué no podemos poner gente de trabajo que vayan, los guíe, los mina, y dice, bueno, a ver, vas a fabricar esto, vas a fabricar aquello, yo te voy a ayudar, eh, te voy a dar un crédito? Gratis se lo tiene que dar. Cuando son pymes y emprendedores, gratis. Pero te vamos a controlar, que vos trabajes y tu producto de lo que vos tengas la oportunidad de, de empezar a, a fabricar, a moverte vamos a ayudarte también a venderlo, porque uh -huh. si no lo tiramos y queda ahí nomás. Tenemos, Jujuy tiene una estructura que, que puede hacer tantas cosas para los trabajadores. Los jóvenes a veces dicen que los jóvenes, si no le damos oportunidad, ¿qué pueden hacer el joven? Yo tuve la oportunidad porque estábamos todos unidos y eran otros tiempos también, ¿no? Eran otros tiempos. Eh, a los jóvenes hay que darle la oportunidad. Yo cuando me dicen, no, mi hijo los, se fue a trabajar en, en tal provincia. Y la verdad es que lo miro y digo, mmm, ya empezamos a perder. Y muchos de los barrios que voy, no, mi marido está trabajando en San Juan, en Mendoza, por la cosecha. Algunos vuelven, hay que ser real. Y uh -huh. otros ya no vuelven. Y queda la mujer con dos hijos abandonado a la situación de lo que se vive. Exacto. Por eso le digo, hay que trabajar, hay que buscar esa forma para salir adelante. Uh -huh. Rubén, eh, a esta <coughs> altura, estamos a miércoles, el próximo domingo son las elecciones, seguramente como tantos otros años y como los que vendrán, hay un porcentaje de la población que está indecisa. ¿Qué le dice Rubén a esa población? Hay muchos, hay muchos, es cierto lo que dice usted, pero yo le digo que tengan fe y esperanza uh -huh. que vamos a salir para adelante. No sirve que yo algunos mensajes escucho. Eh, ...de otros candidatos, que no los quiero ni nombrarlos... ...pero que hablan que todo tiene que hacerse el cargo del Estado... ...las fábricas, los ríos, las empresas instaladas... ...tienen que ser del Estado... ...tienen que volver a los orígenes que dicen que son de ellos... ...están totalmente equivocados... ...si no hay empresa, no hay movimiento... Eh, ...no ocupamos la parte privada... ...seguramente vamos a entrar a una destrucción de nuestra provincia... ...y de la Argentina... Yo les digo que con las empresas privadas y con el trabajo, de todo, vamos a salir adelante. No, se, no, no, no sirve echar a, a las empresas, yo a revés, quisiera más empresas en nuestra provincia, quisiera más pymes, quisiera otra cosa en mi provincia, quisiera más comercio, pero se lo logra solamente con trabajo y, y con la fuerza que uno le puede poner todos los días. Uh -huh. Perdón. Yo les pido que piensen. Piensen, y no tenemos el voto por tirarlo, no lo tenemos para un lado, para el otro, el, el voto bronca, el voto de que todos los, todos los políticos somos malos, que todo, en la vida no es así, no es así. Debo ser el único político que, y la verdad es que con orgullo le digo que, que sé lo que es pagar sueldo, que sé lo que es pagar impuestos, que sé lo que es hacer crecer una empresa. Tengan fe y esperanza. Eh, ya no estoy pa, para venir y mentirle a toda la gente. Sigo viviendo en Jujuy, voy a seguir viviendo en Jujuy y que me apoyen, que realmente no soy el político neto que puede ser otras personas. Eh, yo vengo trabajando y, y quiero mi provincia. Y quiero a todos los que vivan en nuestra provincia que vivamos bien. Le pido el voto de confianza. Le pido que realmente cuando vayan a. A votar, no saquemos los votos, el voto para un lado, para el otro, ya no sirve. Eh, si queremos realmente una, una provincia feliz, contenta y que uh -huh. empiece a crecer, denme ese voto, que no les voy a, voy a mentir, no me hace falta venir acá a mentir y, y decirle que quiero cambiar to, todas esas cosas. La quiero cambiar porque, porque creciendo cada ciudadano de nuestra provincia, crecemos todos, todos. Y sobre esa base voy a trabajar. Así que Dios quiera que el domingo 7, se acuerden de la lista 505, ahí, ahí me van a ver, no me hice maquillaje, nada, así como salí, Así está en la agua. boleta. Porque si uno se cambia mucho, después ya no, no lo conocen mucho. Bueno. Y, y realmente eh, vamos a salir adelante, vamos a nivelar los sueldos de nuestra provincia, vamos a hacer una de las mejores provincias de Jujuy, vamos mínimamente el 11, el 11 de diciembre vamos a nivelar los mismos sueldos que Paga Santa lo vamos a pagar en la provincia, porque eso Bien. reactiva, son algunos dicen, no, reactiva a todos los comercios de nuestra provincia, a las pequeñas, a las grandes, a las medianas. Hay un movimiento, porque lo que ganan lo van a gastar en Jujuy. No pienso que se van a ir de vacaciones en un empleo público que se tiene que ir para un lado o para el otro. Más les digo, la seguridad, la seguridad también. Yo no quiero, la verdad que tengo tantas cosas para decir. Eh, ya no quiero ir a las comisarías, porque a veces voy a visitarlos, ya no quiero ir, porque veo cómo están las comisarías, qué es lo que ganan. ¿Qué situación viven adentro de la comisaría cuando usted va a pedir a veces, no tiene ni, ni papel para hacer una denuncia, vehículos todos rotos, le falta el gasoil, el gasoil, Nasta, algunos que le queda Nasta, casi no le queda nadie Nasta. Eh, quiero cambiar eso. Bien. Quiero que transitemos por nuestra provincia con libertad, con felicidad y mandemos a nuestros chicos al colegio y que los maestros estén bien pagos y que tengan, tengamos una buena seguridad para todos porque uh -huh. el que dice quiere seguridad para uno solo es mentira todos queremos una seguridad queremos vivir mejor sobre esa base voy a trabajar y le prometo que voy a dejar todo el esfuerzo de mi vida para que esta provincia sea distinta bueno Rubén muchas gracias gracias a usted, gracias por venir hoy gracias por contar un poquito entre líneas así de, de la historia de Rubén la historia de Rubén Rivarola. Gracias, gracias por estar acá. Muchas gracias. ¿no? Gracias a ustedes también por acompañarnos el día de mañana después de las noticias, entre líneas y otra historia. La historia que vamos a contar el día de mañana seguramente está relacionada con alguien que usted conoce o alguien conoce y que de repente vinculamos con este Jujuy tan bonito que tenemos y aprendemos a conocernos más. Gracias. Hasta ese momento.